Sí, hasta ahí llega toda la maravilla. Dale, a ver, párate y pátalo. Vamos aquí. Súbete y vas comiendo, mi amor. Entonces nos encontramos y vamos a... O tú te vienes con el niño y yo sigo para... ¡No, yo me voy contigo! Para el hospital, porque tengo que ir a hacer eso hoy porque la ¡No, yo quiero ir al hospital contigo! Bueno, entonces vas al hospital conmigo. Ay, que me dieron la remisión que hoy... O sea, dice mañana... ¡Mami! Y... Pero ¿sabe qué, Camila? Que no le veo la barriga así como... Yo todavía no. El estar trabajando en territorio con madres gestantes y encontrarme en igualdad de condiciones con ellas fue un detonante muy bonito, porque pues se tiene como ese condicionamiento de que la mujer cuando está embarazada está enferma, ¿sí? Muchas de las mamás cuando llegan a las experiencias artísticas son como con esa percepción de no me puedo mover, no me puedo agachar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y se limitan, de alguna manera se limitan bastante. Y al ver que su maestra o la persona que les estaba llevando esas experiencias se agachaba, se untaba, bailaba, se movía, sí, con esa libertad, que en realidad estar embarazado no es un limitante. Entonces pues fue un detonante bastante bonito y particular en el territorio. Rápido y después vuelvo. Estoy diciendo agua. Bien lavados porque si no nos salen animalitos, ¿cierto? Vámonos. Despídete de la abuelita. Chao, abuela. ¿Qué tal nos vemos? Bueno, chao. Pórtate bien, pórtate bien. Mira, se quedó. A ver, el uno. No, yo tengo que venir aquí. Tengo que volver a mi piso. Ya no pidas la mano. ¿Ya estás caminando? ¡Algo así! ¡Ay, no, esa no eras! ¡Mamá! Yo llegaba al territorio y siempre estaba en contacto con mi bebé y les impartía como esa sensibilidad de asumir y de sentir ese momento tan maravilloso. Pues cambió muchas condiciones en los grupos y fue bastante positivo, fue muy bonito. Siéntese allá y le da tener. Lo sigue pintando ahí. Eso. Eso. Hola. Hola. Sí. Le comenté a las personas del proyecto que estaba pues en embarazo y fue como... Lo que más temor tenía era como que se cerraran las puertas
y fue al contrario. Fue como, no, qué bien, o sea, bienvenida, este es un proyecto para la primera infancia y qué rico que tú vayas a trabajar en territorio estando en igualdad de condiciones con las mamás. Lo que más me inspira es saber que de alguna manera uno está dejando una semillita, ¿sí? Está dejando y sembrando una semillita en cada uno de esos hogares, en cada uno de esos lazos afectivos que hay allí, y que puede uno proporcionar una perspectiva totalmente diferente de la vida, de las situaciones y de las cosas. Y si nosotros que venimos trabajando a partir de junio, estamos hablando en realidad de la mitad de un año, y hemos encontrado en esos 6 meses que han habido pequeños cambios en cada mamá, en cada niño, creo que al final, después de 3 años, esto va a ser una cosa así de grande, o sea, va a ser algo que de pronto aún todavía nuestra percepción o nuestra concepción no podemos lograr como encontrarle así un objetivo muy, muy, muy claro, porque van a detonarse muchísimas cosas, ¿sí? Y 3 años es un proceso, y un proceso continuo con estas mamás. Creo que va a ser un proceso muy gratificante. Esos espejos son especiales para los bebés, igual que el de allá, o sea, los gateadores se pueden encaramar, y la idea es que pinten con marcadores borrables que intervengan en los vidrios. Y eso también, pues digamos que es como la labor de nosotros, de irnos pensando qué experiencias podemos hacer en este espacio con los niños, interviniendo, o sea, haciendo parte del mismo espacio. Estamos hablando de que son 780 artistas en todo Bogotá, que son 16 o 20 grupos por cada localidad. Creo que vamos a llegar a tocar muchísima gente, que donde logremos permearlas de como esa sensibilidad, de ese amor, de ese reconocimiento, de ese encuentro con el otro, vamos a encontrar una Bogotá totalmente diferente.